¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Mix Deportivo. En este caso es el último programa del año 2016 y por ello queremos hacer un mini raconto de todo lo que hemos visto, de lo que hemos vivido a lo largo del año. Antes que nada queremos agradecerle a todos los que colaboraron, a todos los que nos acompañaron, participaron con nosotros a lo largo del programa, que realmente nos ha encantado conocerlos, compartir con ellos, con todos ustedes. Muchos de ustedes han estado aquí con nosotros para poder desarrollar este programa y poder ponerlo al aire. La reseña la vamos a hacer tomando parte de lo que se hizo en la entrega de premios de la Fiesta del Deporte de aquí de la Cumbre. Para cuando llegamos nosotros al lugar, de la Sala Luis Berti, nos encontramos en la puerta con el contador Rubén Ovelar. Y obligado era hacer la nota porque él era la máxima autoridad, el referente en este caso, más allá de que la organización corrió a cargo de Facundo Cepeda, el máximo referente que estaba en cuanto a lo que era la entrega de distinciones a los deportistas que iban a ser premiados. Por ello, conversamos con él y le preguntamos qué era la Fiesta del Deporte para Rubén Ovelar. Rubén Ovelar, segunda Fiesta del Deporte dentro de tu gestión. Balance de eso. Bueno, nos habíamos propuesto con Facundo hacer muchas actividades en el deporte. Este año creo que Facundo ha cumplido y aprovecho la oportunidad para felicitarlo. Creo que la labor que realizó es muy, muy importante, más aún viniendo de una persona tan joven, ¿no? Sin experiencia, pero creo que se ha comportado como un profesional en este sentido. Y bueno, seguir con más actividades para el año que viene. Facundo creo que está en condiciones de darnos mucho más de lo que nos ha dado, así que bueno, contentos porque esta fiesta que empezó, como bien dijiste, recordaste el año pasado, creo que cada vez tiene que ser una fiesta más grande, y contentos, alegres con este título que nos trae chiquito, ¿no? Ariel, verdaderamente nos pone muy felices. Creo que este es el broche de oro para cerrar un año fantástico de lo deportivo. Sumamos triunfos y sumamos también una firma de un convenio que realmente nos enorgulleció y nos puso muy feliz, porque estamos hablando de inclusión, estamos hablando de climatizar y techar una pileta para ser utilizada por gente con discapacidad y abierta a todo al mundo y de sus familias, porque hizo hincapié la persona que firmó el convenio con vos justamente en eso, que va a estar acompañado por familias también. Así es, verdaderamente, bueno, siempre estuvo pensado de ese modo, pero claro, el centro, los privilegiados acá tienen que ser los que sufren algún tipo de discapacidad. Yo confesé allí cuando hice la apertura de que nosotros cometimos el error cuando hicimos nuestra plataforma electoral, que no tuvimos en cuenta esta problemática hasta que nos dimos cuenta rápidamente, apenas empezamos a recorrer nuestra localidad, de que este problema había que atenderlo. Y bueno, buscamos asesoramiento y bueno, y esto se concretó gracias a aquello, ¿no? Porque fue Marité Puga la que se acercó, Nos dio una mano, nos hizo tomar conciencia de la problemática y la que nos ayudó con este proyecto que recientemente se concretó, ¿no? Ya que estamos confesando, ¿no? Nosotros también nos fuimos un poco enojados con respecto a que nos hablaba de la discapacidad. Y a veces el enojo uno lo tiene que convertir no que quede en enojo, sino en tratar de ser puentes para poder llegar a un buen objetivo. El enojo sirvió para todo esto que está pasando, porque pudimos sanar nuestro enojo y pudimos obtener respuestas. Así que desde el grupo de todos los chicos que nosotros representamos, pero porque estamos en tenis, acá hay un montón de gente, la discapacidad no tiene protagonistas, somos todos somos diferentes, todos tenemos algún tipo de discapacidad y todos tenemos también la posibilidad de que alguna vez nos pase, de tener que pasar por algún inconveniente que nos obligue a estar, no digo en inferior de condiciones, sino en condiciones distintas. Así que por ese enojo, ¿sí?, que ayer usted lo admitió y hoy lo confieso yo también, pudimos llegar a un encuentro, y un encuentro que suma, donde la cumbre va a ser centro, pero va a ser el puente de un montón, de un corredor de Punilla, ¿no?, que va a ser utilizado por muchísimos municipios. Somos humanos, nos equivocamos, lo importante es que si actuamos de buena fe y tenemos deseo de superarnos, reconocer nuestros errores
y con más fuerza salir adelante. Y esto de que todos estamos, mírame a mí, si no, todos estamos sujetos a sufrir alguna discapacidad. Y sí, todos de algún modo tenemos alguna discapacidad, somos humanos, somos limitados y tenemos cuestiones que no sabemos resolver, algunos desde lo físico, otros desde lo intelectual. Esto es así, la vida es así. Sigamos sumando entonces voluntades, Rubén, que eso es lo que necesitamos, gente que diga, acá estoy, con su tiempo, mucho o poco, no quedarnos con la queja y seguir para adelante. Eso es lo que queremos, y lo que queremos que nuestra comunidad entienda, ¿no? Que nos equivocamos, pero que además sepan que si nos equivocamos lo hacemos involuntariamente. Por algunas cosas acertamos, lo que queremos es que nuestra comunidad esté cada vez mejor. Reconocer es grandeza. De tu parte yo reconozco la mía, así que bueno, el que hace es el que se equivoca y el que no hace nada no se equivoca nunca. Así que gracias por hacer. No, gracias a ustedes por acompañarnos. Un gusto. Gracias. Gracias, Rubén. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque es sincero lo que soy. No bajaré mi bandera. Esta entrega de premios tuvo momentos destacados, momentos importantes, momentos a los cuales nosotros queremos enmarcar dentro de nuestro programa. Uno de ellos, el momento de la entrega de distinciones a Carpe Diem. Carpe Diem es Agustina Ardielongue. Agustina y toda la gente que participa, que colabora de un proyecto que ayudó durante muchos años a crecer a infinidad de jugadoras y jugadores en el hockey. En ese momento, por una situación distinta, por un cambio de objetivos, Carpe Diem, el hockey de Carpe Diem se traslada a La Falda para poder participar en los torneos federativos. El momento en el cual Agustina recibe la distinción como entrenadora y los ternados y premiados, en este caso su mamá Carlota. Y pasa al frente y la ganadora es Carlota Ardielongue. Agustina, te invitamos. Buenas tardes a todos. En nombre de Carpe Diem quiero agradecer este momento a Facundo, al señor intendente, a Pablo, a Marcela, y explicarles por qué este homenaje, por qué invité a estas personas. Andrea Olmos no pudo venir porque se insoló su hijo, lamentablemente está descompuesto. Tenía muchas cosas para decir. El año pasado me quedé con muchas ganas de hablar. La escuela hace más de 15 años que está, no solamente acá en la cumbre, sino en Capilla del Monte, por eso es LSCM, que habla sobre la lucha contra el cáncer de mama y sobre mi lucha, que es el lupus. Por eso después le invito al intendente y a los señores de acá presentes a entregarles un pin que representa lo que es Carpe Diem, que es vivir el momento. Y este momento para mí es vivirlo de esta forma, agradeciéndole a mi mamá que en el año 1985 yo inicio este deporte que se enfoque en instituciones que eran St. Mary's, Redon School, y continuaron varios profesores como Paula Furton en el Colegio San Pablo, dando también hockey en el Colegio IDES y ITI, continúan en el San Pablo, así como están profesoras Gabriel Minovo, Eli, que siguen con el hockey, el profesor Matías Lukovas, que continúa en Tierra Deporte, donde yo di inicio al deporte en el hockey. Y agradecer a todos los lugares. Carpe Diem no tiene un espacio físico. Carpe Diem está en todos lados, en todo momento. Y agradezco enormemente a esas personas que nos dieron ese espacio, que hoy continuamos, que son en los padres franciscanos. Carpe Diem pasó por 25 de mayo, la biblioteca, predio en Balas. Todos los lugares que hayan visto que había un predio para hacer deporte, estuvo Carpe Diem y dejó una huella enorme. Tadeo representa a los alumnos que pasaron por Carpe Diem y hoy crecieron y están creciendo en grandes clubes como el Jockey Club, subcampeón a nivel provincial, representando a la provincia de Córdoba de caballeros a nivel nacional. Salieron campeones
un mérito, tiene 14 años y un sacrificio de los papás que están ahí, que lo llevan. Yo les dije, apostemos al futuro, esto es el futuro. Naus representa a todos los alumnos que día a día, sin saber que tenemos un espacio, que eso hace la pertenencia nuestra, un espacio. El hockey no tiene un espacio físico. Y no hace falta de que Tierra Deporte esté o Le Carpe Diem, hay que unificar el deporte. ¿Sí? Así como Mario Cuellar hace el Interbarrial de Fútbol, tiene que haber un espacio para este deporte, porque no solamente acá creció. Yo con otro compañero formamos una liga que compite en esta zona: La Cumbre, Jardino, La Falda, Capilla, San Marcos, Cruz del Eje y San Zacate. Más de 300 personas participan en ese lugar y no hace falta viajar 100 kilómetros para demostrar que La Cumbre está presente. Viajamos por San Luis, Buenos Aires con las mamis, La Cumbre de Vivian, que sabe muy bien cómo nos pasamos bárbaro. Tuvimos clínicas con leonas que vinieron a esta zona, así que yo enormemente Carpe Diem por siempre, para las que hayan pasado y que aún están también en Tierra Deporte, muchas gracias y que siga el deporte. Gracias a todos. Grupo de patín, acá estamos con el grupo de madres. Gracias por venir, a las chicas. Emotivo momento, la alegría de Agustina, de su mamá, del Tadeo, de todos quienes forman parte de lo que es Carpe Diem y cómo se desarrolló esta entrega. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con más Mix Deportivo. Club de Tenis La Cumbre, canchas Enrique Furzón, Bartolomé Jaime al 300, clases grupales, clases particulares, torneos, escuelita, tenis adaptado. Alquiler de canchas. Club de Tenis La Cumbre. 03548 155906 03. Club de Tenis La Cumbre.